vamos a utilizar así con la piel y todo. Pero vamos a cortarla a la mitad para ver si tiene semillas y retirárselas. Y para retirarle esta parte central, porque si no va a quedar amarga y no queremos que eso pase. Se la retiramos y ya está. Con la licuadora encendida le vamos a agregar la harina, cucharada por cucharada.
Yo espero que a ustedes les haya gustado esta receta de la torta de mandarina. Es divina de verdad, súper esponjosa. Miren eso. Debe estar riquísima. Yo ahora